porque el grande no me atrevo. Tengo que correr el pequeño este. Sí, este es más bonito. Todos los venaventanos.
Ladies and gentlemen, que no está nada mal. Además, qué más gente somos, me apunto, también al somos, porque veis, hace sol y todo, a ver las miseritas al aire y a utilizarlas en algún momento para que no nos deslumbre este sol. No esperaba la cantidad de asistentes que han estado esta mañana aquí. Yo estaba un poco preocupada y un poco nerviosa, pero me decía el alcalde que realmente estamos las personas que queremos estar, y eso es importantísimo. Creo que para el año que viene no va a llover, esperemos que sea así. Y no voy a hacer manifiesto este año, pero sí voy a decir lo siguiente. Miren, del dinero que se recauda, de lo que hemos dado todos hoy, un porcentaje va para investigación. Saben ustedes que eso es lo que nos está haciendo paso, camino en el cáncer. Si habéis visto la televisión estos días, han salido oncólogas de nuestra asociación hablando de la cantidad de avances que se están haciendo en el cáncer. Pues que sepamos que nosotros tenemos una parte, una inversión que hemos hecho muy importante en ello. Y nada más. Dar la enhorabuena a la asociación por esta tercera marcha y dar una enhorabuena a todos vosotros que, a pesar de las inclemencias del tiempo, hemos estado un año más aquí apoyando a la asociación, apoyando a eso tan importante que acaba de decir Asun, que es la investigación para que esta enfermedad del cáncer, que poco a poco se va pudiendo con ella, se pueda terminar convirtiendo pues, en algo anecdótico prácticamente. Las fachadas del Ayuntamiento lucirán en verde con motivo de solidaridad contra el cáncer. Creo que es un gesto bonito, es un mero gesto, pero es un mero gesto que significa solidaridad de todos los ciudadanos y la solidaridad desde el Ayuntamiento que conformamos todos. Así que, desde mi parte, nada más que agradeceros y simple y llanamente, y me permitís, una mera analogía a lo que ha ocurrido en el día de hoy. Cuando el cáncer se presenta en nuestras familias, cuando el cáncer se presenta en nuestros amigos, es cierto que al principio todo está nublado, es cierto que al principio parece que no va a salir el sol, pues gracias a la Asociación del Cáncer, gracias a la investigación, gracias a vuestra colaboración económica, casi siempre sale el sol. Así que muchas gracias y buenos días. Adiós a todos. A ver. ¡Vamos!
497. El 497. Vamos a ver 31 y 371. Aquí el 7. 98. Vamos. Y un jamón. Decíamos que con esto va a concluir pues esta tercera, bueno, tercera marcha que se hace contra el cáncer. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.